Mira, no, es el mismo casco de la, del robo de la moto de él. El mismito, cabrón. Aquí están los... El brillo, mismo, güey. Está chido en la cámara. Es que... El mismo, el mismo. A ver, ¿puedes mostrar las fotografías que traes? ¿Qué moto fue la que te robaron a ti? Una MB 250 modelo 2023. Hijos de su madre. La acababa de comprar. La acababa de comprar y se la robaron. No, pero ahí está. Sí se alcanza a ver. Sí, es la misma. Sí, se alcanza a ver. Sí, es la misma. Se ve. Amigos, amigas, para que vean, aquí. Ahí van. Ese es otro robo. Vean cuántos robos realizaron estos angelitos. Unos a mano armada, otros sin violencia, nomás cristaleando, con esta motocicleta. Esta motocicleta cuenta con alteraciones en sus medios de identificación. El día de ayer era blanca, la andábamos buscando. El día de ayer era blanca, ustedes la pueden observar. Ya el día de hoy la pintaron, pensaron que con eso nos iban a ver la cara a estos angelitos, pero pues obviamente no. Vean. Ahí está. Está alterado el número de serie. Le quitaron las tapas. La placa es falsa. De este lado también le arrancaron las targas, estas tapas, para pasar desapercibido. Hoy estamos aquí con los carnales Tigres. Estamos con víctimas. Y aquí vean, ¿a quién tenemos aquí? A ver, ¿cómo te llamas? José Luis Vázquez Rico. A ver, párate. Estás bien a gusto. ¿Cómo te apodan? El Cindy. El famoso Cindy. ¿De dónde? Jesús Luna, ¿no son los que robaron la estética en la obrera? Sí, son los mismos. ¿Dónde vives? En la Constituyente, 1375. Pero yo no soy el que robo, René. Entonces, ¿quién es el que roba? El Lunetas y el güey. El güero, ahí están los videos, René. Yo te estoy... Pásame el video de la estética, por yo favor. Yo te estoy canales. Comprobando así, René, con las cosas, con los hechos, René, lo que fui, cosa pasada. Sí, yo no soy, René, ya te dije. ¿Quiénes son? Ya te dije, René. ¿Tú robas o no robas? Yo lo que fui pasado, sí robaba antes, René, pero ya no ando robando, René. Ya les comprobé ayer, así era, que no es la misma moto, René. Esa ya te regeneraste. Ya me regeneré, tengo tiempo por mi niño, René. Ah, ya tienes un niño. Tengo a mi hijo, René. Oh, no sabía. Sí, René. Vean cómo le quita las cosas. Pero a mano no sé, armada. A ver, según tú, ¿quién es el que trae el casco? ¿Quién es el que trae el casco? Ah, no sabes. Déjame verlo, espérame, permíteme. El güero pendejo, ese es el güero pendejo. El güero pendejo. Y el otro es el Lunetas. ¿El arma qué calibre es? No sé, es nomás que es un revólver, pero no sé, pero es el Mentis, creo. Yo no sé, René. Ese fue otro robo que realizaron, fue un cristalazo. Ah, ojo, es cierto, los que anden por el mercado de abastos, tengan precaución. Va la policía tiroteándose con una camioneta, creo que es una Honda color plata. Ahí con precaución, todos los que anden por el lado del libramiento, tengan precaución. Al parecer andan armados las personas estas y los están queriendo detener las autoridades. Bueno, ¿qué hacías con esta motocicleta? Se me quedó sin gasolina. Ey. Y estaba en la gasolinería y de repente llegaron los Tigres y me detuvieron, me agarraron. Uh-huh. Así. Y ya. Ajá. ¿La moto de quién es? Mía, se la compré a Luneta, René. Ahí tienen los papeles. Tengo los papeles de la motocicleta, René. Los tiene mi mamá, de hecho, René. ¿Tu mamá los tiene? Sí, René. No manches, te creo que tu papá. Mi mamá los tiene, René, ahí se los llevé a ella, por lo mismo. ¿Sí sabías que está doblada la moto? No sé si está doblada o no, René, pero yo se la compré a Luneta, René. ¿Sí sabes que en días anteriores le caímos a tu casa y estaba tu papá y te sacamos varias motos robadas? Sí, me dijo mi papá, René. ¿Y qué piensas de eso? ¿De quiénes eran esas motos robadas? Una era de un amigo que estaba ahí, que le corrió según. ¿Ninguna era se tuya? Se llama Francisco, no. ¿Ninguna era tuya? No, René. ¿Y estaban en tu casa todas las motos? No sé, sí, René, pues no sé, yo no estaba pues aquí, René. Pero ¿a sí, dónde andabas? A ver, platícame. El que le corrió pues fue mi compa, nada más, así. Pero yo antes sí me dedicaba al robo, como te digo antes, René, pero no, yo ya me quiero enderezar, René, te lo juro, René. Cindy,
¿Ya te vas a enderezar? Ya, René. Lo juro. ¿Vas a dejar de robar? Sí, René. ¿Te vas a conducir por el buen camino? Sí, man. ¿Vas a dejar los vicios? ¿Te podemos creer? Ya estoy harto, René. Neta. De esta droga, pero yo quiero enderezar mi vida, René. Neta. Porque mi carnal, ¿cuántos años tiene ya en ser estamin? Ajá. Estamos bien pobres, René. Puta vida maldita, René, neta, güey. ¿Y crees que robando vas a salir de la pobreza? No sale uno de nada, René. Puros problemas nomás. Son puras broncas que te estás metiendo, ¿vale? Puras broncas que te estás metiendo. Yo sé que sí, René, broncas que ni mías son así, güey. Ajá. ¿Y me las estoy comiendo yo? Todas. Pues no es justo, René. Todas. ¿Quién fue el que te metió a la mala vida? Yo solo, por problemas con mi pareja. Eso fue lo que me llevó, René. Así es, René. Quisiera creerte, Cindy. Neta, René. ¿Que vas a dejar de robar? No me gustan ni las mentiras, René. En serio, René. Pero si robas 2-3 motos al día, Cindy. Yo no robo, René. Ya no ando robando. Ya tengo tiempo que no, René. Quiero enderezar, como te digo, mi vida por mi morro nomás. Cindy, la semana pasada caímos a la casa de tu papá. Por sacamos varias motos de ahí robadas. Por mi jefa, René. Así era, güey. Que me, ya quiero, neta, tantos problemas que le he dado a mi jefa, René, ya estuvo. A tu mamá no la metas, tu mamá trata de corregirte y tú no le haces yo caso. Yo sé que sí, René, yo es por lo mismo. O sea, tu papá sí te solapa todo. Me acaba de dar ahorita mi jefa, de hecho la encontré, la saliendo de trabajar. Me dio 250 baros para comprar mi bolsa, René. ¿Cuál bolsa? Mi bolsa de colostomía que traigo. Es por eso que... ¿Cómo le haces para brincarte en las azoteas, Cindy? Yo no ando robando, René. Yo no brinco, ¿verdad, René? Como tú lo dices, yo no lo hago. Ya te dije, ¿quién son? Los del video ayer me paró la policía. Ya te lo repetí, René. Pero no es justo de que yo me traiga pues una sopa que no, René. Jamás, René. Pero ya quiero enderezar mi vida, René. Neta, estoy harto. Te lo juro, René. Cindy. Inocente palomita, güey, nomás estamos vacilando no contigo, güey. Inocente wey. Palomita, güey. Hoy es 28, güey, de diciembre, hoy no se vale nada, güey. Está bien, René. Es una broma, güey, te agarramos, güey, así nomás, es una broma. No, está bien, René, está bien, güey, lo que usted diga, sea, yo te estoy diciendo normal, lo que René, lo que sé y lo que pretendo hacer. Pero es que, Cindy, cada vez que te agarramos estás robando. No, ando robando. A ver, ¿a quién más le, de las víctimas que han llegado, a quién más le robaron? ¿Puedes pasar, joven, por favor? ¿Puedes salir? Claro. Va. El día de ayer salimos de ahí de lo que es Enrique Ramírez y güey, el Hospital Victoria. Nos venían siguiendo en una moto. Compramos el almuerzo, llegamos en la casa, entramos al domicilio y de repente empezamos a escuchar golpes. Salimos y estaba aquí el presente, esta pinche ratota con otro de sus cómplices. Arrancaron y sacaron cosas del carro, se llevaron una bolsa. Celular, carteras, identificaciones y tarjetas de crédito. Y la bolsa era de marca. Y más aparte lo que rompieron, el carro que rompieron era pues, que prácticamente carro del año, porque es 24. Mira, te digo, René, te lo juro por mi hijo, René, te lo vuelvo a jurar. Y te lo digo a ti, camarada, mira. A mí, la verdad, pues, no me importa, a ti ya te agarraron, eres un ratero y pues lo que se tenga que proceder. Yo sé, jefe. ¿No te alcanzó para una lata, compa, para pintar la moto? Sé reconocer así y... La neta, yo no fui el que, como él dice que yo soy el que cristalizó su carro, yo no fui, René. Dice no fui, Ali René. Calderón, que no te creamos nada, no que fui, así René. Le lloró su ex y nunca cambió. Así dicen los comentarios, 28 de diciembre. Así dejan las huellas de los vehículos. Este es un cristalazo que se aventaron ayer. ¿Se lo puedes mostrar, carnal? ¿El mío? Ese es el del carro rojo de ayer. ¿Cuánto tiempo tienes con el carro? Exactamente 8 días, 9 días con hoy. ¿9 días? ¿Cuánto tarda? 9 días. ¿Y ya te lo cristalearon? Ya me lo cristalearon. Y tarda 3 meses en llegar el vidrio. ¿Y cuánto vale el vidrio? De 7,000 a 8,000 pesos. ¿Ves todo el daño que hace? Yo no fui, René. ¿Quién se quedó todas esas cosas? Fue en el mismo día. René, entiende que yo no fui. No sé si fue reportado, no, pero este fue otro. Este es otro. Este, por el libramiento. Este fue. René, yo no fui, te lo juro, entiendes. Mira, yo no fui, carnal. Te lo juro por mi madre que yo no fui, jefe.
Ahí está, mira, los que te estoy diciendo quién son, así eran los que son. Llévate a los que son, así era, neta, si yo pudiera haber sido así era, te lo acepto de cabrones, y sí, llévame, hazme lo que quieras, así era, y adelante, te lo juro. Pero yo no fui el que te cristalía, carnal, te lo juro, pero madre, jefe. Si fuera yo, así era, te lo acepto de cabrones. ¿Tú le crees las, no, la verdad, las no. lágrimas? Mira, ellos son se cuidan entre ellos. Es, ellos salen en la mañana, en la tarde, eso fue apenas día. Eso fue a las 11:11 de la mañana del día de ayer. Y a las 11:19 asaltaron bárbaramente a la señora, se estaba poniendo unas pestañas, le quitaron los aretes. Todavía le pidieron que desbloqueara el celular. Claramente se ve en el video cómo le piden que desbloquee el celular sin ningún cinismo. Ya no les importa si son niños, niñas, mujeres, adultos, ya no les importa. Ya es gente que ya está mal de tanta droga y chillan y chillan, hacen todo, juran, perjuran. A él no es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera, él ya está. Pero ve cómo ya, anda, ¿ya sí, le dices el estómago? Sí, ya le va. Levántate la y así camisa. Se brinca las bardas, así se brinca las bardas, así se mete al río, sí. De tantos problemas que ha tenido, eso es de tantos problemas. Que ya hasta la policía, me imagino que ya también, pues cuántas veces lo ha metido a barandillas, pero pues ve, aquí sigue. No pasa nada, llegan con el juez. El juez, si llegan golpeados algo, los dejan sueltos y ya. Si traen armas, pues como no tenemos también jueces especializados en federales, nada más de puro estado, pues los dejan. No, sueltos. Traen armas, pero desafortunadamente dicen que son de juguete. ¿Son siempre? Son de juguete, sí. Así dicen, y que ellos no fueron, y que ellos no fueron. Soy, entiende, René, entiéndelo. Si era, está, güey, está bien, ya, te creemos, Cindy, te creemos que tú no eres, cabrón. Es día de bromis, es de chill. Es de chill, es de chill. 11:19, es de chill. 11:19, mi video fue a las 11:11. De ahí se brincaron con la boutique. Ahí tienes las fotos, tú me las estás enseñando, yo no soy. Te estoy enseñando todo. Yo no soy, René. No, nomás traía la moto. O dime uno de los que yo estoy. Yo no soy, René. Miren, aquí está. Te lo juro, te no te creemos, Cindy. Y luego, René, ¿por qué? Pues ya, es de chill. Te vamos a dejar ir. No, René. Es 28 de diciembre, es de bromis. No se vale, René, neta. No se vale lo que tú haces, Cindy. Yo no ando robando, René, ya te Cindy, dije una y mil veces. Así la semana pasada reventamos tu casa en un cateo ciudadano. Sí, pues, pero yo... Y sacamos varias motos robadas de ahí. Estaba tu papá de alcahuete. Las que me estás llegó tu mamá. Tu mamá le puso una a tu papá para que no te ande solapando, para que no te ande alcahueteando. Porque mira, esto es lo que te has convertido, Cindy. Esto era lo que tú eres tú, en realidad, hoy. Estás enfermo, estás malo, te está llevando la que te trajo. Y aún así, sigues robando, Cindy. Sigues haciéndole daño a la sociedad. Sigues saliendo libre. Tenemos unas leyes que están caducas. Unas leyes que no sirven. ¿No? Yo no soy, René, yo no soy, te lo juro que yo no soy. Tú no eres, tú a no eres. A mí no me has enseñado una foto donde yo soy, me están enseñando. Cindy, te agarraron. Mis amigos. A ver, Cindy, ¿cuántas veces te hemos agarrado nosotros? Sí, me han agarrado, René, pero yo no soy, pues. Ninguna vez. Te hemos sacado videos, fotografías, de todo. Simplemente, sí, René, pero yo simplemente, no soy. Simplemente esa moto que está ahí, ¿dónde venías tú? ¿En se qué la moto? Compré, no, no, no. En esa moto venía yo. ¿Dónde está el documento de compraventa cuando haces un nuevo? ¿Dónde está? La compré. No lo tienes, tú estás manejando una moto robada. Y los antecedentes que tú los traes. Se ha robado, ¿no? Pero pues, entonces, ¿cómo vas a comprar? A mí enséñame el documento que la compraste. A mí enséñame el documento donde la compraste. Pero es que él dice que él no robó. No, trae una moto robada. Él trae una moto robada. Pero no roba. Ya tengo los cables para prenderla, compa. Fíjate. Revísala a ver si es robada. Ahí tengo la factura. ¡Ya la checamos! Ahí tengo la factura, pues. ¡Ya la checamos! ¡Está doblada la moto! Yo no sé si esté doblada o no, pero te digo que ahí la tengo. Pues te estoy diciendo. Te estoy diciendo que es robada la moto. Las cosas como son, René, nomás. No, pues son eso. Nomás lo que es, ni más ni menos. La moto tiene sus medios de identificación alterados. Lo mismo que tenía la Pulsar que estaba en tu casa, que también estaba alterada. Está bien, René, si tú dices así. Es que andan alterando las motos. Adelante. Ya ustedes. Sí, pues, van escalando de delitos ustedes. No, René, entiende, René, así era.
lo que es, güey, así era lo que es, te lo he dicho. No, esos cabrones son excelentes actores. Pues así le están haciendo nada más para chillarle al juez, sí. Es lo que hacen. No. Pero fíjate, es lo mismo lo que acaba de decir, hagan las cosas bien, pues ya vimos que están haciendo las cosas bien, están alterando ya las motos. ¿Sí? Pero a mí que me identifiquen, a mí un papel de compraventa y la otra persona que se la vendió. Así de fácil. Vendió, a ver, pues, a ver, tráeme el papel y tráeme la persona que te lo vendió. Ya ves, sin palabras, porque te haces bien pendejo. Te haces bien pendejo. Vamos pues, y tráeme el papel y la persona. Vamos pues. Ahí está. Vamos, vamos. Y luego se ponen agresivos y alegan. Que alegue, que alegue, que alegue. Vamos pues. A ver, ¿dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la? ¿Dónde está todavía? Queremos a tu compa con el que ibas en la moto, todo lo queremos. Yo no soy, son los que te dije. Yo no soy, los del video, los de las fotos. Tú eres el que va y compra las cocas y los cigarros, eres el mandadero. No, seguramente. Es el IBM. Ni mandadero. No soy mandadero ni nada, nomás así. Entonces, ¿por qué traes una moto que no es tuya? Pues me la, se la compré. Ah, ya ves. Ya iba a decir, me la robé. Pero ¿tu compa dónde está? Ya iba a decir, me la robé. ¿Tu camarada dónde está? La compré. Yo ya le dije a René, pues. ¿Dónde está, pues? Yo ya le dije a René dónde estaban. Lo que es así, porque una sopa, pues, mía, yo no me la voy a comer. Oh, pues, compártela. No, no es solo tuyo, compártela con tu camarada. ¿Dónde pero está? Es que yo no soy con mi camarada. Estás bien, pendejo. Te lo juro. No, Cindy, un saludo que quieras mandar ya para despedirnos. A tu mamá de perdido, tu mamá te quiere mucho. Sí, yo la amo también. A tu mamá te quiere mucho, es una señora de respeto. Tú no, la verdad que tú no, saliste muy mal. Ahora hasta chillón andas. Soy chillón. Pues sí, es su estrategia ya para que no les diga nada. No es mi estrategia, ¿verdad? Nomás. Pues lloro porque pues me inculcas cosas que no das. Ay, nomás, sí. Nomás y luego el 28. Es. Nomás lo que es. Nomás lo que es. Ya te dije lo que es. ¿Quién es? Órale pues, mi Cindy, te veo. Gracias. Saludos, tengan a todos un buen día. Nos despedimos, aquí está el famoso inventado Cindy. Si lo ven cerca de su moto, aléjensela porque se las va a robar. Muchas gracias.